Bye.
Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación. Lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental. Salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura y diversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Muy buenas tardes, amigos de su revista Esencia, en sus tardes positivas. Mi nombre es Randall Segovilla. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Miércoles de fútbol, miércoles de semifinales, miércoles de pasarla bien, miércoles de agarrar un... Ay, no, vieras que estuve un problema ahí con un perrito, pero no, ya, qué tirada. Hoy estamos en sus tardes positivas, en su programa, en su revista Esencia. Y el día de hoy me acompaña una amiga, me acompaña Adri. Voy a anunciarla. Uh-huh. Ella es maestra, ella es distribuidora de los productos de Chula, sí. Ella es una futura coach en potencia y es una persona que nos va a hablar hoy acerca de cómo sobrevivir en el mundo de las uñas. Adri, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dave, pues... Lindo miércoles, ¿verdad? Sí. Un miércoles bastante, bastante ventoso, bastante bonito. Aquí en Moravia pues, por lo menos está lloviendo. Bueno, allá por Curriabá ya estaba como que... Que ya se venía, ya se venía. Ya se estaba viniendo, sí. Bueno, Adri, bueno, saludar a la gente que nos está viendo, recordarles de que nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook e Instagram, e incluso en YouTube como Tardes Positivas. Adri, marca Chula, ¿cómo te ha ido con la marca Chula? Súper bien, de verdad que sí, ha sido para mí una gran marca, porque sí, tiene una gran variedad de colores, los productos, una gran calidad, los acabados, de verdad que sí, bastante bonitos, se nota demasiado la diferencia. Adri, ¿cuánto tienes de ser manicurista, de dar clases? Hablemos un poquito de Adri. ¿Quién es Adri Barrantes? Porque la ven detrás de pantallas y la ven detrás de las redes, pero no sabemos quién es Adri. Adri es ama de casa, mamá, profesora. ¿Cuántos niños, Adri? 4 chicos. ¿Cómo hace para repartirse entre tanto, Adri? No sé, la verdad sí es difícil, pero ahí, con la ayuda de Dios, ahí vamos. Manicurista de corazón y manicurista de sentimiento. De todo. Bueno, vamos a felicitar a las chicas del manicurismo que ayer cumplieron su día. Ayer estuvimos de aniversario. 14 de mayo, día del yo no sé cómo decirlo, Adri. Uh-huh. Si decir día de la, o el, o los, o les, o les, o tres, pero es el día del manicurista. En todo caso, encierra tanto hombres como mujeres. Porque ahora hay muchos hombres. ¿Cómo se ha diversificado, verdad? Sí, bastante. ¿Y son buenos? Muy buenos, la verdad que sí. Somos buenos. Sí, a veces uno piensa que, ay, mira, hombre, pero no, la verdad es que sí. Me he dado cuenta que a veces tienen más potencial que hasta uno. Son muy buenos, la verdad que sí. Y Adri, ¿cómo se enamora uno del mundo del manicurismo? ¿Cuánto tiempo de ser manicurista, Adri? Yo tengo 11 años, más o menos, de ser manicurista. ¿Dónde empezaste, Adri? Bueno, yo empecé más que todo cuando tenía 15 años. Empecé 15 años. Me acuerdo que mis papás me metieron, primero fue a Lina. Pero en ese momento, como todo esto ha cambiado tanto, ¿verdad? Porque en aquel momento, hace 15 años, yo tenía 15 años, ¿verdad? Pero tengo más años. Ah, ya iba a sacar cuentas. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Cuando uno estudiaba en el INAH, tenía que estudiar como todo el paquete, ¿verdad? Cierto. Estilista, manicurista. Pero en ese momento yo recuerdo que yo lo que quería ser era estilista. Pero, imagínate, tenía 15 años. Y era el tiempo en el que uno quería ser manicurista, quería ser artista, yo quería empezar por ser estilista, pero me pasaron primero a hacer el curso de manicurista. Entonces yo no estaba así como muy contenta, ¿verdad? Porque yo quería primero ser estilista. Y en aquel momento, o sea, jamás, o sea, lo de ahora ha innovado mucho. O sea, en aquel momento se usaba el esmalte de antes, el rojo, blanco, nacarado. Que había que sacar así. Así, diseños con el mismo esmalte, que verdad que a veces era muy complicado diseñar con esmalte, era muy difícil.
Entonces no me gustaba así como que mucho, ¿verdad? No estaba así como muy contenta. Siempre me ha gustado el dibujo, siempre. Lo que es el esmalte, yo me hacía mis mismas uñas, el dibujo siempre me ha gustado, pero en ese momento no le di como la gracia, ¿verdad? Entonces en el INAH estuve que como 6 meses, no lo terminé. Al tiempo se me presentó la oportunidad de ya sacarlo ya como más profesional, lo estudié casi como un año, y sí, eso fue hace como 11 años, ya habían nacido mis dos hijos mayores, y de ahí en adelante he estado trabajando. Es que es muy difícil, Adri, salir de algo que nos apasiona, porque la verdad es que nos llama mucho toda la atención de los trazos, los dibujos, los diseños, y aquellos que hemos intentado, para no decir que pues, obviamente lo hemos logrado al 100%, pero aquellos que hemos intentado tratar de plasmar un dibujo en una uña, es donde uno dice, pucha, me gusta, me atrae, y sigue, ¿cierto? Sí, y ya cuando empecé a ver que ya esto del ser manicurista estaba de haciendo diferente, que ya no era como lo de antes, que ya estaba evolucionando, que habían cosas más bonitas, ya me llamaba más la atención. Y ¿te acuerdas cuáles fueron las primeras uñas que formó a través de un diseño? ¿O recuerdas qué material utilizabas? Porque recuerdo que hace 15, 20 años estábamos hablando de uñas de gelatina, de uñas de acrigel, o sea, como te digo, me acuerdo que los primeros diseños era la media luna, que la uña de gato, antes se usaba mucho la combinación de rojo, ¿verdad?, con blanco tiza o el nacarado. Entonces sí, y al ver el proceso de ahora, bueno, ahora los nacarados están como viniendo, ¿verdad? En tendencia. Está como en tendencia. Ajá, que está como la aurora y todo eso, se está como viniendo cosas, las tendencias están llegando como nuevas. Y es que es como la moda, Adri. O sea, vamos a ver, antes aquellos pantalones de campana, ahora otra vez los pantalones de campana. Todo igual viene con los diseños en uñas. De ahí tengo un montón de chicas del Team Seguilla que te están saludando. Stephanie Jiménez, Gaby Fuentes, Meli, Samar. Suje Vadilla, Suje se nos cayó del techo porque estaba arreglando una gotera. Mija, espero que estés bien, ¿cómo siguió? Espero que esté bien, así es que un saludo, un fuerte abrazo. Paula Técnica también, y Paula es una de las profesoras de estilismo, una de las buenas de estilismo, y siempre nos acompaña. Jessica Gabriela, Mel Surín, no, qué dicha que están varias chicas, y es las tenemos aquí porque hay una rifa, y si no están, ellas no estaban, ¿ah? Sí, bueno, yo la quiero. Ah, Adri, y vamos a ver, comenzábamos y recordábamos aquellos tiempos cuando iniciamos en lo del mundo de las uñas. Sí. Todos los que tienen más de 10 años recuerdan las uñas de gelatina, recuerdan los nacarados, recuerdan aquellos geles de esmaltes que había que soplarle. Y mi mamá hacía para que se les pudiera secar. A los media vuelta salían de la puerta y se devuelven porque habían pegado las uñas. Y yo, bueno, y todo ese periodo, ¿recuerdas? Claro. ¿Usted fue de las chicas que pintó las uñas de la Barbie? No, de la Barbie no. ¿Eran de otras? Las mías. No, de las Barbie, no, las Barbies mías yo las cuidaba demasiado. ¿Y te recuerdas de aquellas uñas que nos regalaban, que eran las uñas? Ah, las de pulpería. Yo tuve de esas uñas. Yo tuve de las que ponía uno, era medio dedo y hacía uno los... ¡Qué bonitos! De esas sí, de las que vendían en la pulpería. Claro, no le duraba uno como... No, ni un día. No, y sí, digámosle también que dibujos con acrílico, que ahora, gracias a Dios, está ya lo que es el gel. ¿Qué te gusta más? ¿Dibujar? Porque tengo que confesarles que Adri es una muy buena dibujante, tiene unos diseños muy bonitos, síganlas en redes sociales, vamos a decirle ahí a producción que nos pongan las redes sociales, ahí van a tener el número de teléfono de Adri que tiene la academia en... Está en Concepción. Concepción de Tres Ríos. Y en las redes sociales ahí veo el Facebook dice que es... Adriana Barrantes Molina. Síganla en Facebook, vean los diseños que tiene. Y también tienen la página de Chula, porque es distribuidora de la marca Los Productos de Chula de la zona de Cartago. Pero pueden comprarte en cualquier lugar. En cualquier lugar, ahí nos ponemos de acuerdo y yo con mucho gusto, ahí nos ponemos de acuerdo y yo llego. Adri, hablamos la posibilidad y hablemos con la gente, hagamos como un Vox Populi. ¿Qué fue lo que ustedes recuerdan de sus primeros diseños de uñas? Cuéntenos, ¿qué recuerdan de aquellas aventuras? Ayer yo contaba en el grupo que tenemos nosotros interno, donde una muchacha me llama una vez y me dice, don Randall, quiero hacerme las uñas con usted. Y yo, vida, pero es que yo no hago uñas. Don Randall, quiero hacerme las uñas con usted. Y yo, mira, es que yo no hago uñas. Era tanta la insistidera que le digo yo, bueno, ok, está bien, voy a pasarle donde un amigo para que se las haga y se las haga bien bonitas. Ahora es cliente de él. Me imagino. Y ya ahora, ya no vienen de mí.
¿Ves? ¡Qué barbaridad! Adri, ¿qué recuerdas de esas anécdotas? ¿Qué recordamos en el mundo de las uñas, Adri? De ahí, yo recuerdo que en las prácticas pasaba toda la noche, madrugada, a veces casi ni dormida, de estar practicando que me saliera bien una flor, una mariposa. Me practicaba, no, me llegué a desgastar mis uñas por estarme poniendo, quitando, poniendo. A mi mamá, pobrecita, mi mamá, sí, a cada rato la pasaba ahí. ¿Era la modelo? Era mi modelo. Me acuerdo que hasta mi hija, que en ese momento tenía como un año, año y medio, le pintaba hasta la de los pies. Sí. Yo quería practicar y practicar. Pero sí, los trazos, que hacer flores con los punteros, que el manejar la pintura acrílica, ¿verdad? Que a veces se nos secaba, a veces se nos regaba, a veces que, se hacían lo que aquellos... dice aquí Ceci de Cartago. Ella es de allá de Cartago, de casi llegando al volcán Irazú. Mis primeras uñas me las hice y me las pinté amarillas. Oye. Los que trabajamos en el mundo de las uñas sabemos que el color más complicado para quitar y para varias cosas es el color amarillo, ¿verdad? No, y yo recuerdo que en ese momento que yo estaba estudiando, las uñas a mí me las hacía una amiga, y ese momento yo andaba acrílico, y yo por, ¿verdad?, la necesidad de querer experimentar, vine yo y me las limé, me puse acrílico, pero aquello quedó, bueno, súper deformes, ¿verdad?, pero ahí fui comenzando. Suje Vadilla dice que ella pintaba piecitos, le gustaba mucho la parte de los pies. Ajá. Y que las clientas se le dormían, dice. No, y también, ahora que dices eso, que las clientas se dormían, o sea, antes yo me acuerdo que duraba un set de uñas a veces hasta 4 horas. De ahí ya uno tiene que ir agilizando. Qué traumado cuando dura uno más de 3 horas haciendo un set. Claro, más, dígame, en la temporada de diciembre, que tal vez es una temporada alta, y tal vez tenía una cliente esperando, y ya venía la otra, y yo todavía atrasada con una, porque no, obviamente no es lo mismo de antes ahora. Ahora ya hay, gracias a Dios, hay pulidor. Hay Antes era pura lija y ese dolor de. Era pura lima, entonces era más difícil. Ay, mis primeras uñas acrílicas, y se ríe, dice Stephanie. ¿Ah? Dice Tin Seguilla, Daylin Chávez. Gaby dice, yo recuerdo que me quedaban como una pala. Sí, demasiado ancha. Uy, ¿se acuerda? era algo fatal, o sea, eran unas uñas que más bien quedaban como así. Como y, anchas. Y están viniendo, ¿las vistes? Pues sí, bueno. En Europa yo he visto un montón de señoras con las palas y yo, Dios mío, ¿pero de qué es gustos, eso? Gustos, ¿verdad? Gustos de gustos. Dice que quedaron como palas, dice. Y le hizo unas mariposas parecidas murciélagos. No, no, a veces yo me pongo a ver fotos, ¿verdad? De mis primeras uñas y uno empieza a ver de verdad la diferencia y, bueno, queda, ¿verdad?, la satisfacción de que uno ahí va creciendo y va mejorando. Pobrecitas las mamás, aquí todas ponen que la primera clienta la fue primer la mamá. La primera clienta, la mamá. Mi mamá fue la modelo. Mi mamá, la mamá mi de mamá, mi esposo. Mis tías, creo que hasta mi abuela también. Pau Técnica me dice, los sueños se cumplen. Cuando sí. Somos amantes de la belleza, en realidad esta profesión nos apasiona. Sí, ¿no? Y de hecho, bueno, hay muchos sueños todavía por cumplir y a pesar de que ya tengo los años que tengo, todavía quiero, no, pues está pues muy joven. Quiero seguir creciendo. No, está muy joven, es una profesora de las jóvenes. Dice Tete Soto, yo solo recuerdo que hacía uñas de gelatina porque era lo más sencillo para mí. Y a puro blanco se iba. Bueno. No, perfecto. Bueno, no crea, y pintar solo blanco. Mire, aquí difícil. Está, y aquí está nuestra compañera que venía hoy, Vale Artavia. Dice que las primeras uñas de ellas fueron como un bloque azul, dice. O sea, quién sabe ni cómo le quedó eso. Mildred Ávila, mis moldeadas parecían una paleta. Los míos eran bellos recuerdos. Me acuerdo que usaba la uña de un gato. Oiga. Bueno, ahí no, perfecto. Qué lindo, chicas, escuchar y leer. Mi hermana y mi mamá eran mis primeras clientas. Mi mamita, mi eterna clientecita, Alejandra Guido. Evelyn. Puro blanco. Yo empecé en el mundo de las uñas porque a mi mamá le gustaba que yo se las esmaltara. Mira, bueno, ahí tenemos un montón de comentarios y nos ponemos a leer y vamos a leer un poquito más. Pero hace 12 años, dice Gaby, que ella empezó en el mundo de las uñas. ¿Cómo ha evolucionado el mundo de las uñas? Bastante. ¿Adri? Bastante, gracias a Dios. Bastante, porque digamos, de ahora estos cambios de que de esmalte a semipermanente,
Digamos ahora lo que están las esculturales, las formas también han cambiado mucho, porque antes era solo cuadradas, ahora hay ahora tenemos estiletos, almendras, o sea, ya nos podemos, depende de, ¿verdad?, de la mano de la clienta, ¿verdad?, podemos hacer que su mano se estilice más. No, y acabas de tocar un tema importante. ¿Por qué? Porque es como el corte del cabello de los hombres. Ahí cuando mi amigo Francisco quiere irse a cortar el cabello, él dice, no, yo quiero que me hagan un afro, un semipermanente, sí. Y el más bien lacio. O sea, no le va a pegar el semipermanente, ¿verdad? Es igual con las chicas. A veces llegan nuestras clientas y dicen, yo quiero un estileto. Y tienen aquellos deditos que... Chiquiticos, que entonces... no se presta para hacer un estileto, ¿verdad? O a veces, sí, digámosle, antes no existía como esa variedad de formas, entonces eran todas cuadradas y tal vez si era una mano de una persona con dedos gruesos, largos, no se iba a ver no se veía bien. No, entonces ahora gracias a Dios, ¿verdad?, ya tenemos esa posibilidad de ayudar a la clienta, de guiarla y decirle qué se te ve mejor. Y muchas técnicas diferentes, por ejemplo, ahorita está muy de moda, y no tanto moda, sino comodidad, el famoso press-on, que sí. Pues obviamente sabemos que es una técnica express, que es de manejo muy rápido, y puedes poner con tips o moldeadas, o usar las dos técnicas y hacer un híbrido. Ahora también eso, ahora, bueno, ahora mucha clienta, porque tal vez yo pienso que mucha clienta quiere como cosas mucho más rápidas, ¿verdad? Ahora todo el mundo de trabajo, mucho trajín, entonces ahora quieren como trabajos más rápidos, ahora está esta también opción. Alejandra dice que que ella ama las almendras. Sí, ahora la mayoría de clientes prefieren lo que es la almendra, porque sienten que es como más cómodas. Muchas me ponen el ejemplo de que cogen mejor las monedas. O sea, ya no es tan difícil como antes, que uno va y paga y uno prefiere que le pongan la plata aquí, porque si se la ponían aquí, uno dura aquí toda la vida, ¿verdad? Agarrando la moneda. Pero sí, ahora muchas prefieren lo que es la almendrada. Adri, ¿y la parte educativa? La parte a la que te dedicas a dar clases. Obviamente estamos acompañados de una excelente marca que pues nos da todos los beneficios, y tenemos una marca que nos da el portafolio completo, desde un monómero hasta un polímero, unos tips, un antiséptico, un gel X, el glu glu, que es uno de nuestros productos estrella, ¿verdad? Sí. Que hasta para relieve, que está muy de moda ahorita. Pero, ¿cómo enseñarle a la manicurista nueva cuáles son las técnicas que en realidad tienen que ellas perfeccionar? Porque muchas entran a un taller, a la compañera practicante, muchas entran a un taller y piensan que en un día o dos horas ya ellas saben aplicar uñas. Y se van diciendo, somos técnicas máster educativas internacionales por dos horas que estudian. Ah, no, jamás. No, es todo un proceso. Es todo un proceso, digámosle, cuando ya uno va a montar el curso... Por más que uno quiera planear, ¿verdad? Que, dígame, cuando yo estudié duré 9 meses. Ahora todo el mundo... Y embarazo completo. Sí. Ahora todos quieren como todo más rápido, ¿verdad? Para sacar el curso más rápido y ya ponerse a trabajar. Y eso lo que hace es prostituir el mercado. Sí. Porque a veces, vamos a ver, no salen ni tan preparadas. No, jamás. Y ya quieren ellas hasta cobrar. Es difícil hasta por diseños. Porque imagínate, a veces uno por más que quiera, ¿verdad?, cortar el curso... Uno sabe que quedan cosas por fuera y uno quisiera, ¿verdad?, explicarles desde lo más importante, que es la preparación de la uña. La asepsia. O sea, partes de la uña, lo que son enfermedades, o sea, todo eso sí abarca bastante el curso. Entonces, y hay muchas que quieren un curso de 2-3 meses y a pesar de que uno dure lo que dure, aunque dure uno un año, nunca termina de aprender. No, y por eso estamos nosotros impulsando, Adri, y aquí parte de esto que usted no lo sabía, que ya lo hemos hablado, pero lo vamos a hacer real. Tenemos un grupo de casi 35 maestras a las cuales vamos a apoyar a través de FECOPROE, a través de nuestra casa hermana, donde pueden certificarse, donde pueden ampliar sus conocimientos, donde pueden tener técnicas de actualización, y a través de la Escuela Seguilla vamos a llevar este tipo de enseñanzas. ¿Dónde? Donde la gente no solamente aprenda un oficio, porque ahorita, Adri, lo que queremos la gran mayoría de las personas es tener un ingreso para poder generar ingresos en nuestra casa. Sí, y a eso volvemos, Adri. Sí, hay muchas que ya no están, digámosle, sacando esto porque de verdad lo tienen de corazón o porque es algo que lo traen. Ahora, yo sí les digo muchas a mis alumnas que lo primero para ser manicurista, de verdad que hay que traerlo.
porque hay muchas que, como usted dice, o sea, tal vez no tienen un trabajo, no sacaron una carrera, algo, entonces vienen y sacan, ¿verdad?, lo más rápido. Y es que como dicen, es que como yo no sirvo para estudiar esto, no sirvo para estudiar lo otro, o no me gusta esto, me meto manicurista. No es una carrera de escampar, no es una carrera de sombrilla. Adri, vamos a venir con un sorteo. Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a venir con un sorteo en el que tenemos las 35 viejas conectadas. ¿A qué manera? Tenemos varias chicas conectadas donde vamos a tener un sorteo de una lámpara LED de 48 watts que vamos a estar regalando, literalmente regalando, porque a 100 colones. Imagínese. 100 colones le costó literalmente a esta chica una de las lámparas que tiene un valor de 35 mil colones. Imagínese. Entonces, Adri, vamos a venir con el sorteo y vamos a venir a hablar un poquito acerca de lo que es el concepto de educación. No es una profesión de escampar. No es una profesión sombrilla. Venimos en unos segundos. Digámosles que vamos a tomar, vaya, traigan el agua, vayan, acomódense, porque lo que viene en la segunda parte le va a servir a usted para incrementar sus ingresos en su casa. Nos vemos en unos minutos, ya regresamos. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. Bienvenidos al primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. Viva con nosotros este emocionante evento. Sea parte de las últimas tendencias enfocadas a conceptos de formulación, materias primas, buenas prácticas de manufactura, análisis de principios activos, conductas sostenibles, promoción del negocio y propuestas de valor de la cosmética natural. Un espacio para el intercambio del conocimiento, conferencias magistrales y exposición de los principales proveedores del mercado. El Congreso de Cosmética Natural es la oportunidad única para aprender, conectar y transformar su enfoque de negocio en cosmética natural. Sea parte de este congreso y lleve su negocio a otro nivel. Conecte con expertos de la industria y comparta experiencias con entusiastas de la belleza. Únase a la innovación de la belleza consciente en el primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. No se pierda esta oportunidad única de explorar la belleza natural y conectarse con una comunidad apasionada. Nos acompañando. Esta es Sus Tardes Positivas en su revista Esencia. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también sigan a Adri en las redes sociales como Facebook, que sale como Adriana Barrantes. Adriana Barrantes. Y el número de teléfono de la academia y el suyo como manicurista. 6013-6070. Ahí pueden llamar si quieren recibir cursos de cartoons, llevar diseño, llevar arte y trabajar directamente con ellos para lo que es actualización. Adri, vea, no, ahora dije viejas, pero ya saben que es viejas con cariño, Adri. Es viejas con cariño. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría yo todo un día con el Facebook apagado o con el WhatsApp apagado sin estas? Y desde temprano y hasta a veces hasta las puras 12, ¿verdad? Cuando hacemos las noches de desvelo.
Es que vean, tenemos un grupo lindísimo, Adri, sí. Donde en la noche, a las 5 y a las 11 de la noche decimos, vienen ofertas de medianoche. Subastas. Entonces se quedan ahí, se quedan las chicas hasta la 1, 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Sí, las subastas son buenísimas. Eso, eso. Adri, Angie Núñez dice, Angie, qué linda estás, qué tratamiento estás llevando. O sea, viera que Adri está con un programa de impulsar sistemas de alimentación junto con un producto X, no lo profundizo todavía, donde tenemos que invitarte al programa, Angie, tenemos que coordinar, pero ha bajado y ha esculpido su cuerpo tan bonito gracias a la constancia, y tienes que venirnos a contar de ese producto que por el momento es mágico. Alecinia Marín, un saludo. Jessica Gabriela se ríe, dice que seguro es de aquello otro. Angie Quiroz Solano, viejas, dígale, dígale viejas, quién sabe, no. Con mi mamita ahí está, no se meta. No, es parte de lo jocoso. Qué bonito es aprender y perfeccionar lo que nos gusta. Sí. Qué feo es estudiar lo que no nos gusta. Uh-huh. Y en el mundo del manicurismo, ¿usted qué piensa, Adri? ¿Se trae, se aprende o se llega a querer? Yo creo que se trae. Yo creo que sí se trae. Porque, o sea, si no se trae, ¿verdad? No lo hacemos con amor, no, digámosle, cada diseño, cada set de uñas que hacemos, no lo haríamos con amor, y siento yo que de ahí vienen muchas malas experiencias que a veces las mismas clientas nos cuentan, ¿verdad? Que han tenido miles de malas experiencias en muchos lugares, porque siento que tal vez es como tal vez esa falta de amor. Adri, se trae. Sí. Yo digo que eso se trae también, o sea, vamos a ver, el arte se trae en las manos y el diseño se trae en las manos, pero se puede perfeccionar y se puede aprender. Sí, claro. Se puede aprender y se puede perfeccionar. Todos los días uno aprende. Ahí estaba Castillo Patti diciendo, yo todavía sigo como aprendiz, y yo creo que eso es lo más importante. Cuando vamos a hablar de educación, vamos a hablar de un concepto tan importante que es que, ok, vamos a ver, y aquí yo creo que me van a censurar más de una persona. No te preocupes, no vamos a decir malas palabras. Los que me conocen saben que se me salen algunas, pero no. Yo creo que nos van a censurar por dos cosas importantes, o dos cosas que voy a decir, que para mí son importantes, es mi pensamiento, y yo obviamente lo expreso como tengo que expresarlo. Uno entra a un kinder porque lo llevan. Porque lo llevan. Ningún niño va a querer de primera instancia escoger el kinder. La escuela sigue siendo un concepto de aprendizaje llevado, guiado y supervisado. Cuando ya estamos en el colegio, llegamos a una parte, a los 14, 15, 16 años, donde ya nosotros dependemos y queremos ir y queremos estar. ¿Por qué? Porque es nuestro ciclo social. Sí. Es nuestro entorno, nuestro grupo, y ya queremos permanecer y pertenecer. Pero la universidad ya es un concepto más de decisión propia de adulto. E igual en los cursos y en las partes de las academias. Sí. Yo creo que si usted va a escoger una parte donde usted va a estudiar y va a querer aprender, no solamente es por permanencia, sino que va a ser por decisión propia. Sí. Y qué bonito escoger un lugar que tenga las calidades y las cantidades específicas. Pues sí, eso es lo que se trata, ¿verdad? De darle a las alumnas que se sientan confiadas, que sientan que realmente van a aprender, que yo soy una que me gusta, ¿verdad? Estar con cada una de ellas, sacar mi ratito con cada una de ellas, saber qué es lo que más necesitan, dónde necesitan más ayuda, que ellas se sientan que de verdad van a aprender, porque estar uno enseñando y enseñándoles y ver que la alumna se está quedando ahí, se está quedando y que, ¿verdad? Y que no está aprendiendo, o sea, la idea es con cada una de ellas y saber qué es lo que les está haciendo falta. Una enseñanza actualizada y personalizada, sí. Donde obviamente sabemos que no todas van a aprender a un mismo ritmo. No, porque como hay unas que desde las primeras clases a veces uno se queda, ¿verdad?, asustado de ver que tienen ya como esa habilidad, a como hay unas que les cuesta un poquitico más, pero
a uno motivarlas, ¿verdad? Que con mucha práctica ahí van saliendo y que no se desanimen. Yo a ellas siempre las paso motivando bastante, que no se desanimen porque llega a pasar, porque yo recuerdo que a mí me pasó, habían veces que yo decía, no, no, esto no es lo mío. Pero me gustaba, entonces yo quería seguir, e incluso sí, a veces me acostaba tardísimo, aprovechaba que los chiquillos ya estaban dormidos y yo empezaba a practicar y a practicar y hasta altas horas. Entonces yo a ellas sí les digo que de verdad que si es lo que quieren realmente, que no se desanimen, que practiquen, que esa es la clave. La clave es practicar, practicar y practicar y siempre estarse actualizando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué consideran ustedes que están detrás de la pantalla y que están ahí directamente? ¿Se trae, se aprende? ¿Qué es lo que más les gusta de su profesión como manicuristas? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Si usted no es manicurista y está acompañándonos el día de hoy, ¿cuál es su profesión y qué es lo que más le gusta? Al menos, yo soy publicista de profesión. Soy publicista de profesión, doy clases en la Universidad de Publicidad y doy cursos específicos de lo que es actualización en el campo de la publicidad. Y me apasiona la parte publicitaria, pero también me gusta mucho lo que es la parte de dibujo. Entonces, por eso ya lo conecté con la parte de las uñas y pues obviamente un híbrido. Sí. Si usted es profesional, ¿qué es lo que más le gusta de su profesión y qué es lo que usted hace? Lo que más me gusta es el dibujo. Ver que la clienta se va satisfecha, que diga... me encanta eso, cuando uno le dicen eso a la clienta, eso es como gasolina para uno. Y es que hay que dejarse de cosas, pero qué vacilón es cuando sale la cara de satisfacción de esa clienta. Sí, es bastante, se siente uno de verdad, y es satisfactorio ver que de verdad van contentas con la idea que ellas venían y ver que de verdad acertamos, ¿verdad?, con lo que ella quiere. Eso es de verdad muy valioso para uno, ¿verdad? Y no ver, ¿verdad?, que salen con caras largas. Voy a hacer un juego aquí. Voy a hacer un juego porque ya venimos a la rifa y vamos a jugar. Vamos a jugar, Adri. Y yo le voy a decir como si fuera el TikTok. ¿Se acuerda que hay un TikTok que dice, soy manicurista y...? Entonces yo le pregunto a usted, soy manicurista y... Me gusta usar el pincel. Soy manicurista y... Me gustan los dibujos. Me gustan los dibujos. Soy manicurista y... me encanta la cara de satisfacción de las clientas cuando salen con sus uñitas bien acabadas. Sí. Bien lindas, bien terminadas. Sí. Soy manicurista y no me gusta... Que no les guste. Que no les guste. No me gusta que no les guste. Que se queden así como... Qué incómodo, ¿verdad? Sí. ¿Te han devuelto, Adri? Hace muchos años hubo una clienta que sí era un poco delicada como con lo que es el French, como en los pies, o sea, ella quería que le quedaran todas del mismo tamaño, idénticas. Y con dedos deformes. Entonces sí es un poco difícil, o sea, la posición, ¿verdad?, estar uno agachado y el ver que de verdad que queden todas iguales. Entonces recuerdo que fue con semipermanente, entonces... Imagínate lo que es hacerlas, que no le guste y volver a quitarle todo, hacer todo un proceso, ¿verdad? Para quitarle el semipermanente, volver a hacer. Ay, pero sí. No, y es que sí. Vea, soy manicurista y cuéntenos ahí en redes sociales. Me encanta el 3D, dice Gaby Fuentes. Soy manicurista y me encanta cumplir las expectativas de las clientas. Soy manicurista y no me gustan las caras largas cuando me piden... Soy manicurista, compro todos los colores de habidos y por haber y me piden blanco o negro. Sí. Soy manicurista y amo lo que hago. Soy manicurista y amo las uñas buchonas. Bueno, soy manicurista y me gusta el mano alzada. Ah, bueno, soy manicurista y me gusta cuando ponen retos. Que sí. A veces llegan con esos retos de esos dibujos que uno dice... Pero es bonito hacerlo, dure lo que uno dura, pero ver el resultado, el final... Adri, y recordemos también que el arte es subjetivo. O sea, vamos a ver, lo que es bonito para mí, y lo he dicho muchas veces, lo que es bonito para mí no es bonito para usted, lo que es bonito para usted no es bonito para mí, son gustos. Sí. Y vamos a ver, no somos fotocopiadoras o las personas que trabajamos haciendo diseños o que trabajan haciendo diseños no son fotocopiadoras. A veces es difícil, porque a veces sí, hay muchos clientes que... De acuarela. Sí, uno, a veces hay clientes que yo digo que son, ¿verdad?, como tan... cariñosas o no sé, que ellas con lo que uno les haga, ellas salen felices, como hay unas que sí que comparan el diseño con el otro y realmente es muy difícil, ¿verdad? Ay, yo conozco una. Que salgan los dos diseños iguales, o sea, es muy difícil.
Yo conozco una que quiere que le hagan como foto. Soy manicurista y me encanta encapsular. Ve. Sí, es que hay muchas técnicas. Es que eso es, o sea, vamos a ver. A mí me encanta dibujar. Difícil dibujar en una uña, pero me encanta dibujar. A usted le encanta dibujar. Sí. Algunas personas tienen fobia al dibujo en un arte del hay de uñas. Hay muchos que les encantan las esculturales y son las muy buenas. Esculturales. En lo que es escultural, en 3D hay muchas muy, yo, que son yo muy buenas. Yo tengo que confesar que la primera forma escultural que yo hice me salió como un volcán. Y era esa vara, parecía así como, era una enorme. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña rifa. Voy a irme, chicas, atentas. Ya en los grupos tienen los números, tienen los que cada uno escogió. Fueron 35 chicas las que participaron. Voy a dejar 5 números de más de las 35. Voy a decirle a producción que nos dé un número del 1 al 40. Si sale un número de los que no está, volvemos a hacer otra dinámica para volver a regalar la lamparita. Entonces vamos a ver, tenemos 35, no, ya le dije, tenemos 35, no, ya se fueron los de las 5. Tenemos 35 números exactos. Dígame, producción, un número del 1 al 35. 18. Uy, yo 18. Tenía 17. 18. Era uno menos. Cinia, felicidades, Cinia. Esta lámpara se va para Heredia. A Santo Domingo de Heredia. Felicidades, Cinia. Una lámpara por 100 colones. Ve, qué manera. Dichosa. Ve, yo tenía el 17. Adri, 17. Uno menos. Y la 19, Laura Castro. Pero ganó el 18. Cinia Rodríguez, Cinia. Ya una de las distribuidoras de Heredia. A ver, muchas bueno, felicidades. Bueno, felicidades a Cinia que se ganó esta rifita. Y ojo, aquí no hay mano negra. Este más es más blanco que la leche. Así es que aquí no hay mano negra por aquello que digan, es que esto, lo otro, porque así son ahora, ¿verdad? Yo le quería tengo hacer ojos, testigo. Pero de ahí no pude. Sí, tengo un testigo. Chicas, esto es Tardes Positivas, esto es Revista Esencia. Hablar acerca de su profesión, de lo que usted hace, de lo que le gusta, de cómo llevar a cabo. Vienen seminarios, vienen talleres. Rápidamente, un minuto. Sí, vienen muchas cosas, de verdad que sí, estén atentas a las páginas, muchos de nosotros vamos a estar compartiendo en muchas publicaciones para que estén atentas y de verdad que no se desanimen y de verdad que están respaldadas por una gran marca. Chula Nails, de verdad que vino a hacer muchos cambios en muchas marcas que de verdad vale la pena hacer el cambio y que tengamos uñas perfectas. Adri. Mucho muchas gusto. Gracias, Adri. Gracias por venir. Gracias a usted también que está detrás de la pantalla por habernos acompañado en un miércoles de Tarde Positiva. Nos vemos la próxima semana al ser las 4 de la tarde en su revista Esencia, en sus Tardes Positivas. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Bye, bye.